Bienvenidos otra vez a un nuevo video en el canal de Tano 503 Salvadoreño del Cacto. Ellos ya los agarró la noche. Bueno, ya realmente visitamos. Bueno, en cada video les dejamos ahí, por supuesto, para que usted siempre comparta y comente las playas del Puerto de la Libertad. Pues y ahora estamos acá en el malecón, ¿verdad? Ya finalizando este recorrido, ya anoche, ahí lo va a pegar mi mamá, ¿verdad? Porque ya nos tardamos demasiado. Bueno, agradecerles a todos siempre por la preferencia al canal e invitarlos para que se suscriba, comparta, comente y por supuesto también para que deje su like. Y también por supuesto suscríbase al canal de Rodri503. Y pues ahora pues ya miren, anocheciendo, les mostramos aquí lo que es el Puerto de la Libertad, específicamente aquí por el malecón. Miren, ya finalizando el día, ya casi digamos va anocheciendo, como decimos, vea ahí la oración. Y por supuesto vamos a ver qué encontramos por aquí, va a esta hora de la noche ya acá en este bonito lugar, por supuesto en La Libertad, en nuestro lindo El Salvador, para todos nuestros hermanos salvadoreños en los Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico y en cualquier parte del Salvador o del mundo. ¡Y continuamos! Bueno, entonces amigos, para los que están pendientes ahí de este videito, no olvide siempre, verdad, darnos su like y suscribirse al canal de ahí. Pues aquí estamos ya en el malecón, en el Puerto de la Libertad, siempre, ¿verdad? Para todos nuestros amigos que están pendientes ahí. Thank you.
Bueno, amigos, entonces, siempre, ¿verdad? Acá en el malecón, acá en el puerto de la libertad. Ajá. Siéntense ahí, siéntense. Vamos a ver ahí estos hipotes, estos niños, pa. Sí, el que estaba con el topo viajero, acuérdate de topo. Cabal. Bueno, ahí son ellos vendedores, va, de acá del puerto de la libertad. Dice que quería, me dijiste que quería una moneda, pero moneda yo no les doy porque no sé para qué la van a utilizar. Mejor los invitamos a comer y así que coman sabroso aquí, va. Ahí acá en el, pues ellos ahí andan rebuscándose. Eso es lo que me, o sea, digamos que me gusta, ¿no? Que ahí andan todo el día andan vendiendo y vos también, ¿no? No, él no vende. Entonces no es mentiroso, vos no vendés, ¿no? ¿Qué haces? O sea, no vendés entonces. Ah, pero no compra nada de otra cosa. Estaba haciendo $2 para comprar. Comprando así cosas que sea alcohólica, solo comida y bebida. Ah, igual aquí se pone también que él pide y luego se sienta en una mesa y pide comida en los restaurantes y aquí come. Ah, perfecto. Y mira, niño, ¿y tu papá? Ah, ya vive. ¿Y tu mamá? También conmigo. ¿Y ellos saben que venís aquí a pedir? ¿Qué te dicen? No tenés ¿cómo? Bueno, mira, discúlpame lo que te voy a preguntar. Ellos trabajan. Sí, trabajan. ¿En qué trabajan? Mi mamá trabaja aquí de filetear y mi mamá vende agua. ¿Vende agua tu mamá y tu papá de filetear? Mi papá. El papá filetea. Filetea. Ah, ajá. Y la mamá vende agua. Vaya. Pida la gaseosa, papá, no se preocupe, pidan una gaseosa. Sí, claro que sí. Ahí, bueno, miren, la verdad yo no acostumbro a hacer estos videos, digamos, porque en realidad yo creo que lo que da tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda, pero en esta ocasión voy a hacer el video, lo estoy haciendo el video, porque hay gente siempre, ¿verdad?, que lo bendice a nosotros. Y pues, ¿por qué no compartir? La verdad que, como dicen siempre, Dios bendice al dador alegre y hay mucha gente que nos apoya a nosotros. Y por qué no también darles ahí una comidita a estos niños. Ahí, pues van a comer. Ya les dije que coman lo que ellos pidan, lo que ellos se quieran comer, ¿va? Porque, bueno, se lo merecen. Yo creo que a veces uno, bueno, nosotros nos ha pasado, yo ni en sueños. Ya me iba a caer porque no tengo los bastones. Ni en sueños me podía comer yo una maricada. Definitivamente yo veía muchas veces que venía tal vez gente de Estados Unidos y decían vamos a ir allá al puerto de la libertad o a cualquier playa, ¿verdad? Y yo decía algún día me voy a comer una maricada. Y pues la verdad que precisamente hoy en la mañana vi un video en TikTok, por cierto, de una persona que dijo, contaba una historia, pues voy a ser sincero, la escuché, una historia de Bill Gates, el hombre más millonario del mundo, yo creo, y dijo, decía que hubo un joven que le llevaba, que le regaló el diario a Bill Gates. Dice, bueno, fue así más o menos. Que esa persona, ese vendedor de diario, le dice que Bill Gates no tenía dinero y quería leer el periódico. Vino la persona y dice que le dijo, tome, se lo voy a regalar. Y Bill Gates dice que estaba él apenado, pero lo agarró el diario. Después, como a los 2 años, algo así, más o menos según la historia, volvió a llegar. Y otra vez tenía ganas de leer el diario y no tenía dinero para comprarlo. Y dice que nuevamente el vendedor le dijo, lea el diario, se lo voy a regalar. Y él dice que se negaba. Y dice que después, 19 años después, Bill Gates ya era multimillonario. Y dice que dijo, voy a ver al vendedor de diario. Y llegó al mismo lugar y encontró de nuevo al vendedor de diario. Y dice que le dijo, ¿te acordás de mí? Y de que le dijo, sí.
vaya, que le dijo, yo, ¿te acordás que un día me diste un periódico? Yo te quiero regalar ahora lo que tú querrás, una casa, un carro, pedime lo que tú querrás. Y dice que le dijo el vendedor del diario, sí me acuerdo, y no fue una vez, fueron dos veces que le di el diario. Pero es que le dijo, fíjate que yo no quiero nada, es que le dijo, porque realmente yo, dije que le dijo, le di a usted cuando yo no tenía nada. Usted me está dando hoy que tiene bastante. Y con esto le quiero dar una lección, dije que le dijo, que no se necesita tener un montón para poder dar. Wow. Un gran mensaje, la verdad, un gran mensaje. Créame que yo me conmovió con el mensaje. Y Bill Gates después con esa lección, que dice que dijo, el vendedor del periódico era el hombre más rico del mundo. Óiganlo bien. Y lo vi esta mañana. Y ahora que veo a los muchachos, digo, pues, la verdad, yo un día tuve ganas de comerme una maricada y no pude. La verdad, porque soy sincero. Porque decía yo, tan cara es, no tendría yo para comprarla. Y pues la verdad, viendo a los muchachos, realmente digo yo que tal vez no lo pueda hacer toda la vida. Yo agradezco siempre a la gente que comparte con nosotros, a los que comparten de esas bendiciones que Dios les da a través de su trabajo duro. Porque la verdad es un trabajo arduo y cualquiera puede decir, no hombre, este tiene un montón de dinero para regalar. No, con esto les dejo el mensaje, no se necesita tener para regalar. Cuando usted quiera y tenga el buen deseo en su corazón de regalar, lo puede hacer. Yo creo que los muchachos están felices, ¿verdad? Sí. ¿Están contentos, sí o no? Sí. Pues yo les digo, realmente ustedes cómanse lo que ustedes quieran comer. Y este día, pues, esta bendición no es mía, esta bendición es de Dios, porque Dios es el que hace todo. Porque así que disfrútenlo ahí, ya les van a servir, ¿ya? O si quieren decir algo, no sé. Solamente que Dios los bendiga y te cuide por siempre. Amén. ¿Quieres decirle algo a tu mamá? Manda saludos, que la quiero mucho. Eso. Dios. Yo le digo a mi papá de que la quiero mucho con toda mi familia. Perfecto. Y de que Dios la bendiga. Amén. Ahí estamos, pues. Gracias a todos siempre. Ahí por el cariño, por el aprecio. Y por supuesto también por todas las bendiciones que uno recibe. Solo tener salud, tener vida, es razón suficiente para darle gracias una y mil veces a Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que siempre Él no desampara a nadie, a sus hijos. Así que ahí vamos. Cabe mencionar, disculpe que le interrumpa tanito, cabe mencionar que se grabó el video a petición de los niños. Exactamente. ¿Verdad? No acostumbro hacer video cuando puedo compartirle un poquito de lo mismo que la gente nos regala a nosotros. Sí, esto fue a petición de ellos. Él dijo, quiero que mi mamá me vea en YouTube, ¿verdad? Por favor, hagan el video, ¿verdad? Así es que ahora estás en YouTube, ¿entendés? Vas a salir en la pantalla gigante, muchas millones de personas te van a conocer, ¿verdad? Que les den los 400 likes para seguir otro video. ¡Perfecto! Gracias. ¡Eso! ¡Gracias! Ahí está. Amigos, pues ahí vamos a luego a esperar, ¿va? Que les den la comida y pues para que usted vea ya cuando estén disfrutando, ¿va? Ahí de la comidita rica. Vaya, miren muchachos, miren, bueno, gente, ¿verdad? Nuestros amigos en el canal, miren nada más, ahí está llave, pues, mira cómo vas a comer ahora, Chele, ¿cómo te llamas? Esteban, mira cómo va a comer Esteban. Sí, ¡ah! Amigo de Esteban. Hasta con chile, Esteban. ¡Ah! Jefe, disculpe. ¿Sí? Sí, mi mamá anda preocupada buscando, me cree que me puedo ir ya. ¿Te vas a ir? Sí, me la puedo pedir para yo. Vaya, está bueno. ¿Ya te vinieron a buscar? Sí, ya me vinieron a buscar. Ah, vaya, papá, no hay problema. Llévatela entonces. ¿Está bien? ¿Solo esta sería? Sí, la mitad.
Vaya, entonces pues ahí va su comidita, nomás que se la va a llevar porque ya esta noche va y lo van a regañar, andaba vendiendo. ¿Vea? Así que ahí está. Gracias, brother. Vaya, está bueno. Bueno, pues. ¿Cómo? Ah, Rodri. Chévere, me puedo ir. Yo con Ana ahí porque ya no me puedo ir esta noche porque estoy por paro vivo. ¿Y te la van a dar para llevar? Sí. Vaya, entonces ustedes hagan lo que ustedes quieran. Sí. Ya, ya de todas maneras. Vale un dólar. Dos dólares. Pero no ando ficha. Yo no ando ficha. ¿Cuánto es el billete? Espera. Ah, ¿cómo no? No, hombre, para llevarme. Ah, pues no coman aquí. Coman aquí entonces, muchachos. Coman aquí para que lo. Sí, para. Ah, vaya. Es que yo lo tengo que buscar por el tiempo que está peligroso. Ah. Y yo lo quiero mucho a él. Es mi sobrinito. Ah, vaya. Está bueno, entonces pues que coman aquí con nosotros. Vaya. Ah, pues coman ahí, tranquilo. Amén. Vaya, coman entonces tranquilo. Ya le diste los $2. Sí. Vaya, disfruten ahí su comidita entonces. Mira cómo está aquel. ¿Cómo te llamas, me dijiste? César. Mire cómo está César. ¿Y vos? Esteban. Y Brian. Mire cómo. ¡Ah! Bien mal vas a comer, ¿va, César? ¿Qué ¡Dos pedazos de carne! No. ¡Dos pedazos de carne, mi camarón! Mira, ahí no tenés un abuelo que se llama Esteban. ¡Sí! ¿De verdad? ¿De dónde? No sé, pero sí tengo. No es de Barahona. No, ¿Es músico él? No, es mi tío músico. ¿No? No, yo creo que tal vez no. ¿Será que sí? Es nieto de Esteban Cibrián, del bajista del combo Cafetero del Favor. Aquí va a comer. Ahí está tu mamá esperando todo. Vaya, entonces ahí está Rodrigo también, miren. Rodrigo disfrutando de una mariscada. Ahí está entonces Esteban. Y se va a ir César. Y César. Vaya, está bueno, no hay problema. Ahí hay que lo disfrutes. Ahí la comidita. Vaya, y bueno, aquí está mi hermano. También quiero mencionarles, vea, por supuesto, nuestro amigo David. Ahí está David también. Sí. ¿Cómo? Su nombre, es que se me olvida. ¿Cómo? Mercy, vaya, entonces. Mercy, la esposa de nuestro amigo Gringo de Cerro. Y Gringo. También muchas gracias. Quiero mencionarles, vea, que cuando uno le pone a Dios ayudar, uno realmente no se puede resistir porque Dios ha tocado ese corazón. Y bueno, yo realmente le agradezco por los niños, vea, porque dice Gringo, pues vamos a pagar la cuenta juntos, dice. Y claro, la verdad que Dios le puso en ese corazoncito el poder, digamos, ayudar. Cuénteme lo que me estaba diciendo, porque la verdad que todos hemos pasado circunstancias, pa. Mire, yo recuerdo que en veces me tocaba aquí ir a ver televisión a casa de los vecinos. Cuando tenía la edad del Chelito, ¿va? Entonces, y la gente lo que hacía es que, ¡hey, váyanse de aquí! Mi infancia fue, no me puedo quejar, fue de las mejores. De lo más pobre, ¿verdad?, que puede haber, pero tengo una madre que jamás se dio por vencida. Siempre Dios la apoyaba, a mi madre. Le mando un gran saludo. Sabe que soy orgullosamente su hijo. Hombre, pero mire, el hambre que ve. Cuando yo vi a los niños, yo siempre, cuando me piden una moneda, yo le digo, mejor, no, vengan a comer. ¿Verdad? Mejor. Y así creo que Tano estamos en el mismo sentir. Le agradezco a Dios, ¿verdad?, por haber conocido a una persona así como usted, de tantos valores morales, ¿verdad? Excelente persona. Y gracias, amigo, por ver eso. Y cuando vean un hijo que le pida, Dios se lo va a bendecir, ¿vale? Regálenle algo de comer. En mi canal, El Gringo de Cerro, voy a poner muchas experiencias que me pasaron, ¿verdad? Me voy a hacer una autoentrevista, ¿verdad? Entonces, para compartir con ustedes muchos momentos bonitos y ustedes, me imagino que se van a transportar en un momento donde Dios, si es que gracias, amigos,
denle like al canal de Tanito, por favor. Es lo que nos mantiene a nosotros los youtubers, ¿verdad? Sus vistas, suscriptores, ¿verdad? Gracias por todo. Gracias, Tanito, por compartir conmigo, con señora, con David. Este maravilloso viaje, pues la pasamos súper rico. Y gracias por todo. Gracias, mi linda gente. Espero que disfruten el video. Claro que sí, no, gracias a usted, mi hermano y Rodrigo, y los muchachos pues ya se fueron. Y amigos, entonces también pedirles que nos regale su like siempre, ¿verdad? Que comparta y que comente. Y por supuesto también, gracias por el apoyo que nos dan. Suscríbase ahí al canal de Rodri 503, al de Tano 503, por supuesto, y al de nuestro amigo Gringo de Cerro. Así que nos vemos en el próximo video.